Buenas, buenas mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como ya habrán visto en mis videos en general, y si no los viste, estás a tiempo de ir a verlos, anda corriendo a verlos todos. En este canal no solo me gusta hablar de los alimentos en general o la tecnología que aplicamos a los alimentos, sino que también me gusta hablar de startups, de empresas o de emprendedores que se dedican a tratar temas de sostenibilidad y sustentabilidad y luchar contra el cambio climático o contra la contaminación ambiental. Por eso me pareció muy interesante contarles hoy sobre el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o también conocido como el Global Seed Bank, que es un enorme almacén subterráneo donde se guardan más de 930.000 semillas de plantas. Y este lugar está situado en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard, cerca de su capital, Longyearbyen. Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe local o mundial. También es llamada popularmente la Cámara del Fin del Mundo porque es capaz de resistir a terremotos, impacto de bombas y otros desastres que se les puedan ocurrir. La pregunta es, ¿será este lugar un logro para la biodiversidad o un último recurso en un mundo en el que estamos destruyendo la biodiversidad a una velocidad escalofriante? Un dato que todos tenemos que conocer es que el 75% de nuestra alimentación mundial proviene solamente de 12 plantas y de 5 animales. Y como les conté en otros videos, para poder alcanzar las demandas de consumo humano y animal actuales, los agricultores plantan y replantan los mismos monocultivos. Esta manera de cultivar le quita los nutrientes a la tierra y sin tierra nutritiva nuestro sistema alimentario se colapsa. Pero no todo está perdido, mi gente bella. Tenemos todavía buenas noticias, todavía tenemos esperanza. Y es que en el mundo existen más de 20.000 especies de plantas comestibles de las cuales podemos encontrar nuevos ingredientes con propiedades nutritivas muy, muy buenas. Y también podemos recuperar ingredientes antiguos que comían las poblaciones de hace muchos años y que no se están cultivando hoy en día, y podemos volver a esas raíces. ¿Sí? No se vayan de este video sin escuchar lo que les voy a contar a continuación, porque es súper, súper interesante y no lo van a poder creer. Este archipiélago noruego llamado Svalbard es un lugar muy extraño por muchas razones. Pero la más increíble de todas ellas es que ahí está prohibido por ley morir, así como escucharon. Por acá les voy a dejar el video para que se enteren más sobre esta curiosidad de este lugar. Y también voy a recomendar ampliamente este canal, Un Mundo Inmenso, porque tiene muchísima información valiosa y estoy segura que les van a encantar sus videos. Así que no dejen de suscribirse a su canal y de seguirlos. Bueno, mi gente bella, esto es todo por hoy. Muchas gracias por mirar mis videos. Recuerden dejarme en comentarios qué les pareció esta info que les acabo de contar. Y también, muy muy importante, suscribirse, poner me gusta y activar esa campanita para no perderse ningún video. En los próximos videos les voy a estar contando más sobre startups que están creando productos alimenticios con estos ingredientes antiguos. Así que súper importante que activen esa campanita para no perderse ni uno. Antes de irse, no se olviden de ver alguno de estos dos videos. A ustedes los veo en el próximo. Chau, chau.